Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunciara a Manuel Bartlett como su propuesta para encabezar la Comisión Federal de Electricidad, CFE, usuarios en redes sociales mostraron su rechazo ante la decisión y relacionaron a este último con la famosa caída del sistema. Usuarios criticaron a Bartlett y recordaron que estuvo ligado con el presunto fraude electoral que le dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari en la elección de 1988, cuando era secretario de Hacienda. Cuestionaron su experiencia para encabezar la CFE, pues en el pasado fue titular de las Secretarías de Gobernación y Educación Pública y es senador integrante de las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales. Bartlett, ingeniero agrónomo y exoficial mayor del gobierno capitalino, despertó en la memoria de los internautas el presunto fraude electoral durante la elección de 1988. Recordada como la noche en que se cayó el sistema. En 2017, en una entrevista concedida a Reforma, Bartlett afirmó que Salinas de Gortari perdió la elección presidencial y que las cifras fueron manipuladas para darle la victoria. Más información en MSN, las 20 enfermedades más letales de la historia.